Primero, me parece que ellos con sus armas nos complicaron con el pelotazo, que es a lo que ellos juegan. Me parece que manejamos el partido, pero nos faltó imaginación, nos faltó capacidad para poder abrir la defensa que ellos tenían y poder hacer un gol. El tema del arbitraje no me gusta hablar, únicamente tengo así el problema expulsó. Me expulsó porque le dije que ya le tenía que sacar una amarilla, porque desde el primer tiempo hacía tiempo fue todo. En ningún momento le falté al respeto, nada. Muy bien. Juan Pablo Rodríguez, del Semanario Universidad, de la Universidad de Costa Rica. ¿A qué se debe que el equipo cartaginés, después de haber ganado sus dos primeros partidos, ya tiene su tercer empate en este torneo, y qué se debe corregir de cara al próximo compromiso? Bueno, se deben corregir muchas cosas. Prácticamente todos los partidos que hemos jugado los hemos dominado totalmente, pero como te digo, nos ha faltado imaginación, creatividad para poder romper las defensas, pero estoy tranquilo, el equipo está funcionando, el equipo está generando fútbol, pero bueno, no estamos siendo contundentes, ¿no? Y nos llegan una vez y nos hacen goles. Buenas tardes, don Enrique. Diego Bandellas, Quesada.com. Usted dice que le faltó capacidad, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo entonces le falta al cartaginés en entrenamientos para ya anular esa discapacidad que tiene? Y aparte, se encontró un equipo muy defensivo el día de hoy, dos bloques bastante fuertes. ¿Lo considera usted así defensivo, no? Sí, es defensivo, pero cada quien juega como quiere, ¿no? Cada quien juega como quiere y es respetable. ¿Cuánto tiempo necesitamos? Bueno, estamos trabajando, todos los días estamos trabajando, poniendo todo el empeño para poder ganar los partidos. A veces no se puede, un poco por falta de capacidad nuestra y un poco por la gente, tanta gente que tiene el equipo rival en defensa, ¿no? No es fácil abrir un equipo que, bueno, que no, el segundo tiempo no quería saber nada, pero bueno, al final me parece que perdimos puntos y ellos ganaron uno. Don Enrique, buenas tardes. Quisiera hablar desde Periódico de la Nación. Siento que el equipo le faltó tal vez un poquito de dinámica en el último cuarto, teniendo muchos delanteros sobre el final, o está tranquilo por ahí. Y la otra es, decía una compañera que lo golpean mucho y con mala intención. ¿Comparte usted que golpean mucho a sus jugadores habilidosos? Sí, bueno, hoy la UCR jugó fuerte. No sé si con mala intención, pero sí había muchos golpes, muchas patadas que no se marcaban o no tenían el mismo criterio. Pero bueno, esto es así. Johan tiene que saber que así va a ser siempre. Siempre le pegan a él, ya que es un jugador habilidoso. Pero bueno, no nos desviemos del tema. Me parece que carecimos de, como digo, de imaginación, creatividad. Pero estamos trabajando para ello y espero que el equipo esté mucho mejor el próximo partido. Últimas tres preguntas. Buenas tardes, Gabriel Vargas, de Deporte.com. Profe, el tema de Mauricio Castillo, ya tuvo algunos minutos que esa sesión la dejó, y si con esa dupla con Carlos Hernández podría dar bastantes frutos en esa media cancha. Bueno, Mauricio, sabemos el jugador que es, viene a aportarnos mucho, está muy dispuesto a hacer las cosas, pero bueno, hay que entender también que no es fácil parar tanto tiempo y no es fácil entrar a un partido un rato, ¿no? Porque el ritmo es distinto y físicamente no está al 100%, pero me parece que aportó cosas interesantes y estoy seguro que nos va a ayudar mucho. Profesor, buenas tardes. Natalia Teletica. Referirse un poco al próximo partido, ¿verdad? Que es a la Molense, que viene de victoria, y ustedes que ya acumulan varios empates. Sí, acumulamos ya varios empates, pero también estamos invictos, somos el único equipo invicto. ¿Qué te puede decir la liga? Que bueno, es un gran equipo, pero yo no voy a tirarme atrás en ninguna cancha ni contra ningún rival. Vamos a ir a ganar el partido, vamos a jugarle tú por tú a la liga y esperamos ser más contundentes en este partido de lo que hemos sido. Última consulta, Fernando. Buenas tardes, profesor. Tal vez hablar, lo escuché diciendo textualmente, que si hubiera sabido que le iban a quitar ese penal y después no le iban a quitar nada más, hubiese preferido que no le quitaran ese penal. ¿A qué se debe esa reacción? Sé que no quiero hablar del arbitraje, pero me gustaría tener una... No, del arbitraje no me gusta hablar, únicamente si abro la boca me puedo meter en líos, así que lo único que puedo decir es que mi equipo careció de creatividad, que no fuimos contundentes, las pocas que tuvimos no las metimos y listo. Tampoco le voy a echar la culpa al arbitraje de lo que dejó de hacer mi equipo, ¿no? El arbitraje tampoco tiene la culpa de que no, de, tampoco, cuando no se gana tampoco. ¿Pero no tiene la culpa el arbitraje? No, para nada, la culpa es mía porque, bueno, tal vez me faltaron variantes, no lo sé, pero no siempre que no ganas o que empatas, la culpa la tiene el arbitraje.